Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo directo aquí en The Football Day Gaming, en donde continuaremos nuestra travesía por la Serie A de Italia. Venimos de ganar en Champions 1-0 y ganar en al Spezia 2-1 y somos líderes. Ahora jugamos a jugar el partido, uno de los partidos más importantes de la temporada contra la Juventus, que en este caso sé que se llama Piemonte Calcio. Y vamos a jugar así. Vamos a poner a Webby de titular. Y De Vrij le vamos a dar descanso. Y a Sánchez también. Y va a jugar Vidal. Canaloglu. Entonces, venga, que juegue. Ay, pero no, 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 espere. No, 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 no. Ojo. Estamos jugando el clásico. O sea, tenemos que ir con toda. Vaya, esto más bien. Y así más bien. ¿Listo? Dale, vamos. Listo. Que prometen entregarse con todo. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. No se vayan a mover. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del Matador Kempes, la Serie A que nos convoca para bueno, otro lindo partido. Vamos a darle. Esto será, Marito, te digo una cosa, fantástico. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Verdi logra detenerlo. Ese árbitro dizque de negro. Para tanto, el árbitro dejó seguir. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. No, se no puede, pero árbitro. Yo no puedo protestar eso. Con un punto, Mario, podrían terminar como líderes. Eso sí, necesitan ser conscientes de las dificultades que hay de sumar fuera de casa. Está claro que es más lindo arrancar primero que arrancar el último. Pero bueno, esta liga es muy larga. Este equipo ha arrancado muy bien y de momento va primero. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. ¡Ay, no! Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. Cuidado que puede terminar en gol. Bien, bien, Van Dijk. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Lautaro Martínez. Atento que se viene. Vamos. ¡Del Inter! Gol del Azzurro, lo ha clavado y el derbi empieza a tomar ese color. El derbi empieza a ser del Inter. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ahí se viene, lo va a tener. Lautaro con una chance clara. Se le acaba de escapar una grande. Y es una pena. Lo botó. Ah, no, bueno. Iba a dar la tranquilidad al equipo. El Inter hoy está jugando. Ni si fue puto árbitro me confunde, mano. En ningún momento. Y pensar que ha tenido poco la pelota.
pero va arriba en el marcador. Ahí va el balón. Gol. Ah, está en fuera. Increíble lo que se acaba de perder y esto que termina en nada igual. Y era un golazo. La reiteración de la jugada anterior. Espectacular el árbitro. Gaya. Marco Piazza. El pase para Vlahovic. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Astro Boy Dybala. Gaya. Era gol seguro y estaba Tanovic. Corner en corto. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Gran presión en el ataque, ojo. Gran volea. Si lo clavaba, de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Martínez. Valverde. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. ¿Se animarán a definir? Dybala. Marco Piazza. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. El centro es una joya. ¡Qué forma de cortarlo! ¡Gol! ¡Cayó del empate! ¡Está todo igual, igual! A ver, señorito, por favor. ¡Qué buen gol! Muéstrame otra vez el centro. Fue muy bueno. Ahora la acarició, porque le pegó con tanta suavidad que lo sorprendió a todos prácticamente. Vamos, vamos, que hay que ganar. Se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca, a ver si hay ganador en esto. Alexis. Qué bien que le ha quedado la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador. Esta jugada podría ser gol. Interviene. No, bien, hombre. Pero la pelota sigue en juego. Se le fue la oportunidad. Un pasazote. Saque de arco. Esto sigue siendo empate. Saque de arco. Gracias al arquero. No. Esa Juventus roba hasta en este juego. Toda su historia y su grandeza está ligada a temas de corrupción. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo hacer este pase. Valverde. A ver si se pone de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Marco Piazza. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Van a modificar las piezas en la cancha. Bien, oiga, pero cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Ese espacio que se abra. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toman la delantera, Fernando. Ay. El partido por ahora 2-1. Vamos a empatar los Shounami. Shounameni. Lautaro Martínez.
La tiene ahora Valverde. Alexis. Le saca de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. No, pero hermano, es... Mira, por poco y no llega bien. Al fin hay lateral. Este hijo de puta árbitro mal parido. Dybala. Calla. Parecía un ataque claro, se ha escapado. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Parecía... No, pero ese chorrito que lanza de centro, hermano. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto... Este hijo de puta árbitro mal parido, hermano. Creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Sí, se aviva el juego por dentro. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Han agarrado mal parado la defensa. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Esa pelota ahí. Que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. No, mano, perdí el partido. Van y tocan y vienen, la mueven con... Vamos, queda la última jugada. Se ve que han pasado una muy buena noche. Rápido, rápido. El referí que ha marcado posición adelantada. Martínez. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Lautaro Martínez. Ah. Bien para recuperarla. Se termina el compromiso. Este derbi ya no se juega más y tendrá el... Cayó el invicto. El gran derrotado de la jornada. Bueno, la verdad es que las equivocaciones hoy le han costado el resultado, ¿eh? En un clásico no te podés equivocar de esta manera y por eso lo han perdido. La Juventus no le he podido ganar. Bueno, vamos a levantar. Perdimos el invicto. ¿Qué más de ustedes? Teresa está disponible. Ay, no quiero. No me interesa dirigir a nadie. Bien, viene el partido contra la Fiorentina. El Milan ya se acercó, 13 puntos, pero igual le seguimos llegando 5. Dirección de equipo. Vamos a empezar porque no nos podemos... Alguien ahí arriba decidió abrir el grifo. San Siro hoy es una bañera. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Qué lujo de partido nos trae hoy la Serie A del Inter de Milán. Tiene que verse las caras hoy contra la Fiorentina. La verdad, Fernando, se viene el gol. No, pero cómo se lo traga, viejo. Gran atajada. Hay que hacer los goles, hermano. Va el centro.
pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. La verdad es que estamos viendo un partido muy interesante, pero todavía los arcos no han sido perforados. El partido comienza lindo. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Se termina el peligro con esto. Buenaventura. Y por ahora sigue con la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. No se puede esperar otra cosa del equipo visitante que no sea quedarse atrás de la línea del balón, formando una barrera casi impenetrable. Hay muchísimo riesgo, pero ellos lo quieren asumir. Pensar que el fútbol solo se puede jugar sin el balón. Y después de eso, tratar de que sus jugadores se encuentren, a ver si lo logran. Hermosa asistencia y peligro. ¡Mira eso, golazo! ¡Qué golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Y es que seguimos con el partido 1-0. No puede tener. No, pero hermano. Tiene un ángulo de 180 grados para que haga un pase y se la lanza al que está enfrente. ¿Será que se viene el gol ahora? Verdi logra detenerlo. Ahí mueve bien la pelota entre uno y otro. La maneja Alexis Sánchez. Ese balón que sigue con vida. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Bien, ahí quitando la pelota. Esta temporada no está fino, man. Pues por ahora. Muy bueno el robo de la pelota. Ahí va Alexis. Gran refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. Gol. Gol tan marica. Y al final se dio, muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Puede meter el centro. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Buenaventura que mete el córner. Oiga, que buscando salida desde su terreno y bajo presión. Ahí va la pelota en el área. Alexis Sánchez. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Maravilloso como lo tapa. Qué bien parado que estaba para cortar. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Hágale, hágale, vamos. Se viene el segundo tiempo. Ya está todo preparado aquí en San Siro, acomodándonos para el complemento del partido.
Hakan Çalhanoğlu. Gran acción. Este man, hermano. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Alexis Sánchez. Ahí se viene y si se anima lo clava. Con este rompe el empate, se viene. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Qué desperdicio, mira el pase que acaba de entregar. Es increíble con la cantidad de oportunidades que crea este equipo y sin embargo en la definición es nulo. No. Uy, menos mal se los tragó. Ahí está, cerquita lo que ha tenido. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Está en fuera de lugar. Giacomo Bonaventura. Entra con el número 16. Está jugando el Torino a esta hora y me informan que hubo gol. Llegó el primero para el Torino. Abrimos el marcador con este 1-0. El gol llega a los 59 minutos del partido. Actualizando la información. Muchas gracias. Bien bloqueado eso. Esa pelota. Esta no la falla. Impresionante cómo defiende el arco. Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Atento, zapatazo! Y el balón que vuelve. Lautaro Martínez. ¡No! Pierden el balón. Vamos a tener que salir de... Vamos, que hay que ganar, vamos. Este pase. Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón. Esa es muy buena pelota. Se va el primer palo. Y la jugada que no se concreta. Ya entramos en los últimos 20 minutos del partido. Ojo que la puede cruzar. Ojo que le pega. Golazo. Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Me cuentan que hay gol. Sí, hay gol en el partido que está jugando el Milan. Es el primero para el Milan. 2-1 acusa el marcador. Se jugaron 74 minutos ya. Bueno, reiterando los agradecimientos masiva. Ahí está, ahí lo tiene. Uy. Lo que tapa. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Córner al corazón del área. Lejos se va la pelota. Puede marcar Lautaro. Se vino. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y por ahora el marcador 3-1. Buena pelota. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner que llega al área. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. No logra pasar bien la pelota. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Esa pelota no. Casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. James Tarkowski.
Sigue sin parar, gana terreno. Arthur Masuaku va a mandar el pase cruzado seguramente. A ver quién se queda con la bocha ahora. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Gran presión en el ataque, ojo. Con esta imposibilidad de convertir. Listo, ganamos. Partido, triunfo de Inter. Bien, amigos, eso es todo. Ganamos. Nos vemos en el próximo directo. Y ahí veremos a ver cómo, pues, en qué posiciones quedamos. Dejen su like, suscríbanse. Y eso es todo. Y adiós.